fondos de la misma celda o del mismo andén. Fondos que alcancen el tope de la subasta. Fondos que bailen sin casa en el mismo tren. Fondos que resulten ser de la misma casa. Fondos que entre tantos ecos se digan quién. Fondos que se nos parezcan en la canasta. Fondos que tengan el alma como de cien. Hongos que se quieran bien, hongos que se quieran bien, hongos que se quieran basta. Muy buenas noches, estamos en Con Dos Que Se Quieran Dos. Como me gusta decir, aquí en Quinta Avenida y calle 32, en el barrio de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy me acompaña una amiga de los años, pero una amiga que se nos convirtió de repente en un personaje célebre. Antes era solo un personaje entrañable y de repente hoy es la presidenta de la Academia Cubana de la Lengua. No la directora, los directores se ponen y los presidentes se eligen, y ella fue electa, poetisa, ensayista, periodista, directora de la revista Unión, Premio Nacional de Literatura, varias veces Premio de la Crítica, y muchas más cosas. Estoy recordando en este instante que le han dado varios doctor honoris causa en universidades, en Francia, de esos honoris causa que son complicados de obtener. Para mí es un extraordinario placer que hayamos sido amigos durante tantos años y tenerla hoy aquí. La gran, así, bien en superlativo, la grandísima Nancy Moreón. Mi vida. ¡Ay, Dios santo! Qué gusto me da, tan grande que hayas podido venir, porque cualquiera sabe que tu agenda es realmente complicada. Ahora, yo llevo... Nos conocemos hace 44, 45 años, que es muchos años, más de 4 décadas. Ahorita vamos para 5. Yo recuerdo la primera vez que te vi, yo estaba en casa de Tete Vergara, me había llevado Silvio, la gran Tete Vergara, la gran aglutinadora, la gran actriz, lo era. Y yo estaba allí, un grupo, recuerdo que estaba Silvio, y entra una mulatica hermosa, como nadie, preciosa, y cae en los brazos de Teté llorando. Yo no pregunté por qué lloraba Nancy Moreón, pero llevo 44 años pensando por qué llorabas. Bueno, mira, me has traído, me has retrotraído a, imagínate tú, prácticamente los orígenes de la vida literaria mía, quizás de tu vocación musical. Yo estoy segura que ese llanto mío era por alguien querido que se había ido. No puedo decirte ahora quién puede haber sido. Seguramente sabía que iba a perder a alguien, que no iba a ver más. Pero en los brazos, o sea, caíste en sus brazos. Y yo miraba y decía, ¿cómo puede llorar semejante ser tan bello? No quiere decir, porque además tú tienes la virtud de mantenerte bella. O sea, tú eres una mujer... Ay, muchas gracias, preciosa, chico. Realmente preciosa. Yo siempre te lo digo, o sea, no... Ahora te lo estoy diciendo en televisión. Y es un piropo, o sea... Un piropo de amor. Gracias. Bueno, yo quiero empezar entonces, ya después de aclarada esa duda, o sea, tenía el miedo que fuera un desengaño amoroso. Prefiero que sea un desengaño vivencial, ¿no? Alguien que se aleja. Así fue. Bueno, aquí hay un poema tuyo que a mí me encanta, que dice, me voy a permitir leerlo. Escribir el nombre del amor, escribir el nombre del hambre, el nombre de la espera y el tumulto, escribir los nombres de los dioses y el nombre de la guerra, gritar los nombres de los muertos y despoblar las prisiones, amar la creación hasta la muerte, soltar amarras y volar, aprender a ser niña, necesitar dudas. Es un poema estremecedor
Y la pregunta es, ¿tienes todas las dudas que necesitabas entonces? ¿Has podido acumular esa cantidad de dudas? Las dudas se acumulan. Fíjate que tu primera pregunta está muy relacionada con eso. Y yo pienso que la esencia de un escritor, de un artista, es eso. Dudar de lo que haces, de por qué lo haces, a quién diriges lo que haces. Entonces, de todas maneras, yo creo que las respuestas siempre están en lo que uno escribe, que es lo que es la profesión que yo escogí o la profesión me escogió a mí. Todavía eso no lo tengo claro. Pero yo pienso que lo más sano que debe uno, cuando crea, tener es esa duda, porque te remite siempre a la infancia. Es en la infancia no se duda porque no se sabe, no se sabe nada. Tú eres un niño y no sabes, eres un inocente. Cuando los años van transcurriendo y van pasando, tú te das cuenta que hay cosas que hay que preguntarse. Y entonces mantener eso, yo creo que nos da vida, nos da una energía y nos conduce hacia el camino de la transparencia. Pero no está sobrecogida por la duda. O sea, quiere decir, una cosa es dudar ante el hecho artístico y una es estar dudando todo el tiempo. Hay gente que está dudando todo el tiempo. No, de todo, no se trata hasta de sí mismo. Exactamente, no, porque eso ya es un extremo. Tú sabes que los extremos siempre son malos. Si yo me paso la vida dudando, no hago nada, porque la duda paraliza también. La duda es un instante donde tú tienes una conciencia de que estás dudando. Y después yo llego a mis conclusiones. La vida también te pone en un plano que tú sabes, yo por lo menos he sabido qué escoger. Pienso, uno siempre piensa que escoge lo mejor. No siempre es así, pero para uno, cuando uno escoge, uno cree que está escogiendo lo mejor. De manera que dudar no es traumático. Una duda no quiere decir que tenga que ser una duda permanente. Y hay cosas que incluso tú, dudando, tú piensas y amaneces, pero hay una conciencia de uno que uno escoge y uno elige. Y a mí me gusta mucho la elección cuando parte de la duda. En el caso de mi país, por ejemplo, que me importa tanto decirlo, he dudado mucho porque en medio siglo ha habido tiempo, ¿verdad?, para dudar. Sin embargo, aquí estoy y con eso soy firme y defiendo, por otra parte, el derecho a la duda. Hay quien se mueve, trata de ver. Lo importante es saber cuáles son tus orígenes, tu conciencia y lo que tú tienes que defender. Y en ese sentido, yo siempre he sido de las que va y regresa y va y viene, pero mi base, mi raíz, nunca la he puesto en duda. ¿Que tu eje? No, eso. Que el eje sea intocable, ¿verdad? Eso es intocable. Eso no es negociable, eso no va para aquí, para allá, eso no es una metáfora, eso es una cosa bien real. Bueno, me encanta pensar que tengo amigos en la Academia Cubana de la Lengua. Está Reinaldo, que está Eusebio, que estuvo Monseñor. Carlos Manuel de Céspedes. Tú eres presidenta de la Academia Cubana de la Lengua, como ya dije en la presentación. Pero, ¿qué diferencias hay entre aquella academia que en el libro Cartas que no se extraviaron cuenta Dulce María, que tuvo que recibir en su casa, Dulce María Loina, y la academia que hoy presides tú? O sea, imagínate, es un mundo, un océano. Hay entre una cosa y la otra, cada cual en su época, en su momento. En verdad, el gran sostén de la academia en el siglo pasado, en la segunda mitad del siglo pasado, 20, fue Dulce María Loina, hay que decirlo así. Incluso su sede estuvo en su casa del Vedado, no exactamente en la casa de línea, que es la casa donde vino Lorca y sus hermanos, sus dos hermanos. De él, ¿no? Ajá, antes del 59. Pero ya atravesando el 59 y aún después fue Dulce María Loinás el sostén, como te decía, de esa academia. Ella, en el año 92, propuesta por esa academia, recibió el premio Cervantes, que como se sabe es el premio más alto de las letras hispanas, de todo el mundo hispanoparlante, que no solo radica en el territorio español. Radica, por ejemplo, en países como Guinea Ecuatorial o las Filipinas. Sean hoy en día minorías o no, pero existe allí y hay academias en esos países, por supuesto, los países latinoamericanos. Entonces, Dulce mantuvo una energía, mantuvo la academia en su casa hasta el momento en que Eusebio Leal Spengler, historiador de la ciudad de La Habana, que es un académico, un héroe, primero en un esta héroe, época, un héroe. En realidad, un héroe, un iluminado, un héroe, hay que decir así. Eusebio nos dio la posibilidad de tener una sede y que esa sede estuviera
en el ámbito del Colegio Universitario de San Jerónimo, que en realidad fue la primera universidad del país. ¿Y los presidentes son vitalicios o...? No, son electos. ¿Pero por un periodo de tiempo? 4 años, de 4 a 5 años. Entonces se vuelven a hacer elecciones y la persona o es reelecta o no, y eso va cambiando. Yo ingresé en 1999, y te digo esto porque las aguas se entrelazan y conforman unas cosas muy interesantes. A mí me invitan a dar una conferencia sobre Dulce María Loynaz en el Palacio del Segundo Cabo. Me llama Eusebio Lea para que yo diera esa conferencia, que di. Y poco tiempo después es que ellos decidieron, me eligieron como miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua. Tú sabes que las apariencias engañan. Y yo, las pocas veces que traté a Dulce María, establecimos realmente una relación muy especial. Yo presenté su disco en Casa de las Américas aún antes de tener ella el premio Cervantes. Entonces, en el año 92. Su voz maravillosa grabada ahí. Y yo la presenté, ahí nos conocimos. Asistí a otra conferencia de ella sobre Delmira Agustini, la gran poetisa uruguaya, que dio ella Sin Espejuelos. Siempre me llamó mucho la atención eso, que leía con una facilidad y algo que realmente muchos no tenemos hoy ya. Y Dulce María, con una edad tremenda, ya hacía esas cosas. Y bueno, es nuestro premio Cervantes, es la mujer, la gran personalidad que desde la literatura llegó a ser la real figura de esa academia, porque la academia, por supuesto, está compuesta por lingüistas, personas destacadísimas que han hecho un trabajo tremendo. En las academias, bueno, se estudian los fenómenos de fonética, de léxico. Hay una cosa que se llama lexicografía. Es una disciplina muy importante porque es la disciplina que hace la planta de los diccionarios. Son los diccionarios con las modalidades de cada país. Te podrás imaginar que la modalidad cubana no tiene nada que ver con la argentina y tampoco con la mexicana, pero son las modalidades del español, que según sus grandes conocedores es la lengua de las lenguas romances, la lengua que mantuvo su código mejor entramado. Entonces hay variantes, por ejemplo, hay un gran diccionario, hay un diccionario panhispánico de dudas. Mira si la duda es importante, bah, como dijimos al principio. Esa no, ese no lo tengo. Mira, te lo voy a prestar. No robo nada, ni robo un libro, ni robo nada. Sí, sí, sí. Está el diccionario de americanismos. Claro, estaríamos, yo estoy esperando, y para esto como Roberto Fernández Retamal, que aparezca el diccionario de españolismo, porque no es lo mismo ser de Asturias que ser de Andalucía. Por lo tanto, las regiones importan y las variantes. Y de Cataluña. Exactamente. Exactamente. Bueno, voy al 62. Mutismo. Lo primero que se publica de Nancy Morejón. Pero alrededor de ese libro está aquel grupo, El Puente. El Puente. El Puente. Y están aquellas, yo las apunté porque como voy a hablar de personas, no me gusta de qué acusaron. ¿De qué acusaron al grupo En Puente en la Gaceta? Jesús. Sí, mira, el asunto es complejo. Voy a tratar de resumirte porque sí, vale mucho la pena que yo te lo diga. Pocas veces. Que dice que disoluto. Oh, sí, nos acusaron de disoluto. Yo pienso que él no tenía claro en realidad el significado de la palabra disoluto. Yo creo que lo usó y quizás nunca supo lo que era. Pero era un insulto. Es un hombre culto. Realmente, exactamente. No, pero fue un insulto. Yo publiqué mi primer libro y fuimos a un acto o algo así. Y fuimos a las Cañitas de La Habana Libre. ¿Ahí era el acto? No. Salíamos de la universidad, pero nos fuimos... Ah, ya, porque en las Cañitas de La Habana Libre había un acto, pero el acto era etílico. Exactamente. Fuimos a pasar la tarde, pues no teníamos clase, fuimos allí. ¿Sabes? Yo no he predicado nunca con César Santurrona, ni mucho menos. Fuimos a dar unos tragos allí. Y entonces ahí aparece, éramos Elsa Rodríguez Cabrera, yo no sé si estaba uno de los, el vice de Rebellón, que era el presidente de la FEU de aquella época, estábamos un grupo de alguien más, y desemboca José Mario Rodríguez por allí, que conocía a Elsa porque habían estudiado en el Instituto de Marianao. Entonces él se acercó, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? No, yo estoy haciendo una antología de poetas. Y dice, mira, ella escribe poemas. Ella había detectado eso, yo no le había dicho nunca nada. Pero ella se dio cuenta que en las clases yo me ponía a escribir poemas, qué sé yo. Y así él me vino a ver a la Escuela de Letras. Mira, nosotros somos una editorial, somos chiquitos, pero bueno, es una cuestión generacional. Y así yo publiqué mis primeros poemas en ese libro que se llama Mutismos. Es decir, el que no dice nada, el que no quiere decir nada.
en realidad fue un momento interesante, porque es un momento de gran explosión editorial, de que esos jóvenes que no podían publicar en Lunes de Revolución, ese es en realidad el tic de aquel momento, según me explicaban a mí. Y apareció Ediciones del Puente, donde no había un problema generacional, porque ahí lo mismo publicó José Ramón Brene, el autor de Santa Camila de la Habana Vieja, que era un hombre muy mayor ya, o yo, que tenía 16 años. Es decir, no había una cuestión. Nicolásito Dor publicó, ¿entiendes? Entonces, muchas personas mucho mayores que nosotros publicaron ahí. Era un espacio que se abrió. Y de pronto Jesús Díaz tiene un premio importante. Le hacen una entrevista, tenía que ver con el Caimán Barbudo, era la persona que dirigía el Caimán Barbudo. Y entonces él, un poco para establecer la diferencia entre esos jóvenes que estaban alrededor del Caimán Barbudo y el Puente, pues nos insultó y nos dijo que bueno, que lo que había era el Puente, que era una editorial llena de disolutos. Y de gente negativa. Y de gente negativa, cosas así. Cada cual es como es. El asunto está en que es gratuito y festinado decir que una persona es disoluta. Disoluta, para todos nosotros sin distinción. Entonces, ese episodio le sirvió a él, porque se sabía que esta persona había pasado, estaba allí, para decir que nosotros éramos unos disolutos. Entonces, Ana María Simo salen a precisar las cosas. Yo no olvido que yo fui a hablar con Nicolás Guillén de esta situación. Esta persona en la Gaceta nos ha acusado a nosotros de disoluto, y pues eso no puede ser, y le dio el espacio, el derecho de réplica, que se llamaba, a Ana María Simo. Ella hizo un alegato brillantísimo. En realidad era una editorial que era un espacio de gente joven y mediana y mayor, pero que era un espacio diferente a lo que estaba establecido. Es decir, era como una especie de espacio alternativo. Fue una polémica, una de las cosas más importantes, de las polémicas de la verdad del siglo XX, de las más importantes. Pero fíjate que yo quería irme. Es en el 61, dice Virgilio Piñera, tengo miedo. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Yo no estaba ahí, hombre, debo decir también. Tú eras una niñita, eras una jovencita, pero en el 62, siendo una jovencita, una adolescente, publicas el 62. Y vienen, a partir de esos años, donde sigues siendo una jovencita, viene este ataque negativa, disoluta, porque también era contigo, tú estabas ahí. Exactamente. Y entonces, ¿te dio miedo? No. A mí me dio risa. Lo primero que me pasó, decirte quiero, porque yo conocí a Jesús Díaz. Y yo voy a contar una cosa aquí que no he contado en ninguna parte. La primera vez que a mí me invitaron a viajar, a salir fuera de Cuba, yo iba a un congreso de estudiantes en Chile. Y yo no sé cómo él se las arregló. Dijo horrores de mí por todas partes y él fue a esa invitación. Así tengo que decirlo. Así ocurrió. Año 62, porque estaba yo en la universidad, estaba en la FEU, yo era la vicepresidenta de la Escuela de Letras, que se llamaba Escuela de Letras. Mucho gusto que me di leyendo las actas de Lionel Soto y Alfredo Guevara, que eran del ejecutivo de la Federación Estudiantil Universitaria de la Escuela de Letras. Entonces, era inadmisible aquella historia, pero sin embargo Ana María se sintió forzada, como que ella tenía, entonces fue a ver a Nicolás y Nicolás le dijo, usted tiene el derecho de réplica y usted replica. Y así fue. Después, bueno, pasaron otros asuntos sobre los que yo no quiero especular, pero tú sabes, los conceptos de cubano hoy en día, todo eso es tan complicado, tan complejo, y tiene que estar tan abierto. Es decir, que la patria no se lleva en la suela de los zapatos. La patria la lleva uno. Donde quiera que yo voy, yo soy una cubana. Pero es decir, no me siento más cubana ni menos cubana de nadie que no radique en Cuba, para decirlo de una manera bien abstracta. Eso es algo, depende de la actitud, de cómo alguien se dirija a ti o cómo alguien a mí, el que me respeta a mí, aunque tenga una oposición ideológica, para mí siempre tiene mi respeto, y si esa persona me respeta a mí, tiene el mío. Por lo tanto, ¿cuántos artistas, cuántos escritores, cuántos científicos, cuántas personas van y vienen y están? Y eso no puede tener una connotación política, y a eso no se le puede llamar exilio. Por eso, a pesar de todo, yo creo que una de las grandes contribuciones del mundo que se llama el posmodernismo es hablar de diáspora. No es lo mismo decir diáspora que decir exilio, porque yo te digo exilio y te estoy marcando con una energía política
que quizás tú no tengas, porque te fuiste a buscar horizonte, fuiste a buscar una carrera, o por aventura que puede existir. Entonces, decirle a eso exilio, esto entiende. Hay un exilio español, se sabe, el exilio del año 36, el año que matan a Lorca y de todo lo que fue la Guerra Civil Española. Fueron a México, la mayoría hicieron una carrera. O a Puerto Rico, o digamos, el exilio chileno, que nosotros vivimos, que pudimos vivirlo nosotros. Vinieron. Exactamente, acá. Pero hay incluso movimientos que se llaman migratorios por razones económicas. Y son movimientos migratorios en cualquier parte del mundo. Fulano es colombiano, pero no vive en Bogotá por razones económicas. Sin embargo, tú eres un cubano, no vive en La Habana porque está contra el régimen de Castro, como dicen, y cosas así. Voy a hablar de dos poemas. Hay uno que dice, que me encanta, de una frase que dice: yo entro de nuevo a la familia, una línea. Y el poema es bellísimo, podríamos haberlo dicho entero, pero si entras de nuevo a la familia es porque alguna vez estuviste fuera. ¿A qué se refiere? Bueno, mira, hay otro momento que dice: papá llega más tarde. Sí, sí, es La Cena, que es un poema la cena, claro. Sí, sí, sí. Como tú ves, ahí hay una referencia cristiana, porque llamarse La Cena es el tema de la familia. Imagínate, podríamos estar aquí hablando 3 horas sobre eso. Lo interesante ahí, que en ese momento ya empieza mi poesía desde el año 64 a moverse en busca de una comunicación, en busca de cosas más comunicativas que no estaba en Mutismos en el año 62. Del 62 al 64 hay un tajo ahí enorme, que entro yo en la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, es el tema de la familia, entro de nuevo a la familia, por supuesto a mi familia, pero siempre eso tiene un carácter metafórico. ¿Por qué me fui? Es de nuevo, ¿por qué? Porque yo también tuve un sentido muy crítico de la familia, del concepto de la familia. Naturalmente de esos años 60. Y además se llama La Cena, no La Última Cena. Exactamente, ¿no? Se llama La Cena. ¿Y por qué no? Uno necesita eso, y necesita la reunión familiar de los que estén. Hoy en día hablamos de las familias disfuncionales, que en aquel momento no existía ni se conocía, pero que hoy es una verdadera realidad. Porque realmente a veces la poesía es algo en que tú expresas cosas que ni siquiera estás consciente de que estás tratando de expresar. Y ahí está todo un mundo de una familia negra, con las contradicciones del momento, con una tía que ya desde el año 44, desde el 7 de agosto del 44, en que yo nací, ella fue a verme a Maternidad Obrera porque había pesado 2 libras y 3 cuartos. 8 mesinas, imagínate, 2 libras y 3 cuartos, ella vino a verme y se fue ese día, se iba ese día y emigró. En el 44. En el año 44. Por eso todo es tan complicado y todo es tan complejo. Si tú no puedes ver, yo no nací, todo lo contrario, yo no nací en el conflicto que tienen otras generaciones. Porque para mí la palabra Nueva York, por ejemplo, no tenía, era donde estaba mi tía, que se había ido, que yo prácticamente no conocía hasta ya siendo una muchachita. Mi padre era marinero, iba a Pensacola, que cuando yo nazco también hace así, se arraiga aquí porque había nacido yo. Entonces, son valores que muy importantes. Alguna persona me dijo ya, tú deberías escribir todas esas cosas. Bueno, por lo menos las estamos dejando aquí. Y las estamos dejando en constancia. Y entonces esa tía, mi tía dorada, mi tía, la tía de Nueva York, pero ese Nueva York no tenía, no. Es decir, es antes de bloqueo, después del bloqueo, sí, no, claro. Es lo mismo. Ella llegó a vivir, regresar y volvió regresó a Nueva York, allí murió en el año 81. Pero cuando tú me hablas de tu papá marinero, uno dice, padre marinero, padre ausente, pero se puede ser un padre marinero y estar presente. Mi padre fue marinero hasta que yo nací. Cuando yo nací, decide radicarse y se convierte en un estibador. En el puerto de La Habana, en el mundo de los obreros, en el mundo de los sindicatos. Tuvo una experiencia él bastante amarga, porque era el amigo de Aracelio Iglesias y fue su chofer. Y solo cuando yo empecé a manejar un carro que obtuve yo en una asamblea ahí de escritores hace muchos años. Bueno, me imagino. Empecé a manejar, a aprender a manejar. Me dijo, no, yo saqué mi licencia en el año 47 para manejarle a Aracelio. Y él quedó muy traumatizado con esa muerte, por supuesto, trágica,
fue terrible, fue un asesinato. Y poco ya hoy que recordamos de Araceli, y para mí, excepto una obra de Herminia Sánchez, que dirigió Corrieri, si no recuerdo mal, y no recuerdo el nombre de la obra, que es una gran foto de Araceli con un sombrerón enorme, qué sé yo. De manera que tanto esa tía que se fue como mi padre, los dos eran muy sindicaleros, los dos eran personas, y mi mamá también. Y yo nací en ese mundo donde el valor de los sindicatos era, podías perder la vida. Hace poco en la Fundación Ludwig, hace unos años, Elmo Hernández organizó una exposición de esa época, del velorio y del asesinato de Araceli. En una de esas cosas apareció mi papá, por supuesto, ahí en medio de todo aquello. Y me decía Elmo que los jóvenes no entendían la función de los sindicatos en aquel momento. Claro, un momento muy duro del asesinato de alguien. Pero cuando vieron las fotos y vieron cómo estaba la gente, cómo la gente departía y cómo esos sindicaleros pudieron hacer una escuela en regla, a ellos les llamaba mucho la atención y que esa gente iba y estudiaba. Y mi padre alcanzó el sexto grado con la revolución. Leía, pero él pudo ir a una escuela solo con este proceso que hemos tenido, desgarrador y tremendo y convulso, pero que me puso además a mí en el camino del conocimiento. Eso mucha gente no lo valora y no lo reconoce. No es propaganda, no es culto a la utopía, no. En mí fue una realidad, porque yo fui buena alumna, sacaba unas notas maravillosas, pero mi padre, yo siempre lo veía angustiado, decir, ¿cómo yo a esta niña le pago la universidad? Porque la universidad valía una cantidad que él sabía que él no podía pagar. Llegó el año 59 y yo entré a la universidad un 14 de febrero de 1962. Sí, pero fíjate, yo no quiero que se me salte, voy a hacer un incidental, que estoy muy calmadito porque tú me relajas mi vida tan alterada que siempre tengo. Es curioso que tú me digas, yo sacaba buenas notas, podía ir a la universidad, tenía capacidad para ir a la universidad. La capacidad, pero no tenía el dinero para pagar la matrícula. Pero tenía el dinero para pagarla. Y entonces, yo tengo pequeñas tertulias, tengo amigos muy buenos, y yo de pronto me viro así, yo soy el ignorante del grupo, ¿no? El que llegó a noveno grado, el que nunca pudo llegar a ninguna cosa. ¿El que más leíste, quizás? Sí, bueno, la verdad es que leí mucho. Mi formación viene de los libros, sencillamente. La que tengo, la poca que tengo, pero viene de los libros. Y yo de pronto digo, ¿tú de qué te graduaste? ¿Y tú? Y estoy rodeado de universitarios, pero ninguno ejerce la carrera que estudió. Es una cosa complicada. Que tenemos que ponernos a ver qué pasa con eso. Eso es cierto. A lo mejor, si se pasara un poquito de esfuerzo para alcanzar la carrera. Claro, porque a veces lo establecido anula cierta energía que los seres humanos tenemos que tener. Conspiremos. Hay que conspirar. ¿Cómo que no? Alrededor de eso. Uno de tus poemas. Esos poemas que no te vas a desprender nunca, no sé, como el caso de Guillén, Tengo, así que sabes que se queda, es el poema a tu madre, Madre. Si te lo sabes de memoria, dilo tú. Mi madre no tuvo jardín, sino islas acantiladas, flotando bajo el sol en sus corales delicados. No hubo una rama limpia en su pupila, sino muchos garrotes. Qué tiempo aquel en que corría descalza sobre la cal de los orfelinatos y no sabía reír y no podía siquiera mirar el horizonte. Mi madre tuvo el aposento de marfil, ni la sala de mimbre, ni el vitral silencioso del trópico. Mi madre tuvo el canto y el pañuelo para acunar la fe de mis entrañas, para alzar su cabeza de reina desoída y dejarnos sus manos como piedras preciosas frente a los restos fríos del enemigo. Y se me fue una rata a mí misma. Dice, ella no tuvo el aposento de marfil, ni la sala de mimbre, ni el vitral silencioso. Es curioso porque, fíjate, cuando dice el aposento de marfil, sin embargo, yo voy a África. Y la sala de mimbre. Siempre fui cuando... ¿Sí? Cuando, sí, siempre, qué curioso, siempre
me fui al África. Y eso, bueno, tú has sido una persona que ha defendido toda la vida los derechos de la mujer. ¿De qué manera? Incluso cuando eso ni se hablaba del asunto. No se hablaba de eso. Ahí estaba Nancy. Eres una especialista en la literatura afrocaribeña. ¿Cómo no? Ahora, y siempre hay alrededor de la cultura negra y la cultura blanca, no voy a hablar de racismo en ese sentido, sí, sino que hablan poesía, hay una poesía negra, hay una poesía blanca, hay una poesía hecha por negros, una poesía hecha por blancos o una poesía. Hay una poesía. Y no hay que soportar un ripio porque esté en función de una causa noble. Yo creo que tiene que haber una excelencia, tiene que haber un rigor, tiene que haber una técnica. Los adjetivos los ponen los estudiosos, los profesores que tienen que explicar determinados fenómenos. Porque, por ejemplo, si tú piensas en la poesía cubana de los años 30, vas a darte cuenta que solo Fernando Ortiz creó un poco de caos en relación con eso, porque llamó esa poesía poesía negra, poesía mulata, poesía negroide, afroantillana. Él creó muchos conceptos que funcionan todos, cada cual en su característica, pero la realidad fue que el tema negro afloró los temas sociales en un poeta, por ejemplo, de la calidad de Nicolás Guillén. Pero aparecieron textos. Que por ahí iba, por el tema Nicolás. Escribió ese tipo de poemas de ese momento, de las cosas que se publicaban en una página, que son las contradicciones de ese sistema, del Diario de la Marina, el periódico más reaccionario, el periódico prácticamente, bueno, de la cosa más conservadora cubana. Y allí se creó esa página que se llamó Ideales de una Raza, que dirigía un arquitecto negro llamado Gustavo Urrutia. Y Gustavo Urrutia fue el hombre que hace publicar Los Motivos de Son el 20 de abril de 1930. Entonces, estas cuestiones en donde el fenómeno de la raza tiene que ver en el sentido de la vida civil y de la convivencia, pero no podemos casarnos y amarrarnos con determinadas interpretaciones artificiales de un fenómeno. Por ejemplo, en lengua española se hablaba del negrismo. Los francófonos del mundo caribeño y de algunas zonas de África hablaron de la negritud ya a finales de los años 30. Los negristas, es decir, Guillén, Regino Pedroso, Talé, fueron anteriores, pero lo eran en lengua española, porque un escritor es la lengua que habla. Y de alguna manera, como he dicho yo en muchos lugares, en el discurso de ingreso mío a la Academia Cubana de la Lengua, yo hablo, es decir, la lengua es una patria, una suerte de patria. Entonces nosotros, como tenemos los hispanos, ese código también entramado, yo digo, quiero agua, y cualquier cosa, hay una lengua en donde nos entendemos todos los hispanos parlantes, hasta un punto, ya sabemos, pero eso es una realidad, es una literatura. Entonces, yo no puedo desdecir, ni puedo subvalorar la lengua. ¿En qué escribo yo? Yo escribo en español, entonces, ¿cómo voy a hablar en contra de la hispanidad? Que es un fenómeno también complejo, no me quiero meter en cosas muy profundas porque la hispanidad es otra cosa, pero yo soy hispanoparlante, yo siempre, donde quiera que voy, lo digo, yo soy cubana, pero soy hispana. Yo no soy española, pero soy hispana, porque ¿cómo escribo? ¿De qué escribes tú si no es una cosa que está en tu lengua, que tiene unas leyes, que tiene un esplendor, que tiene unos autores? Sí, pero los africanistas, es otro nombre que se le ha dado últimamente a este asunto, ustedes, que va cambiando. Sí, la negritud, sí. Y el africanismo. Entonces, vuelven a querer separar la literatura escrita por negros y la literatura escrita por blancos. Es una actitud fascistoide, a mi entender, porque usted tiene que ver una literatura, porque un libro de cuentos, unos poemas, incluso un ensayo, tú te vales del idioma para poder comunicarte. Por lo tanto, sea lengua hablada o lengua culta, es una lengua hispana. ¿Qué otra cosa va a ser? Por lo tanto, yo no puedo quemar uno de mis orígenes. Es decir, yo soy hispana, en que toda mi literatura, todo lo que hacemos nosotros, tengamos el color que tengamos, porque en eso yo desciendo de una manera natural de Nicolás Guillén, que descendía a su vez de Juan Gualberto Gómez,
el gran amigo de José Martí, la mano derecha de José Martí en Cuba, y que hizo lo que ya todos conocemos, es uno de los grandes patriotas de Cuba. Y el lado importante, pienso yo, de Juan Gualberto era ver la nación como en el gran, la gran mixtura, para decir una palabra portuguesa casi, la gran mixtura que es este país y todo el Caribe. Y yo pienso que las grandes civilizaciones lo son. El factor étnico es fundamental, pero no pueden enajenarnos, porque yo defiendo eso que defendió Nicolás Guillén, que es la nación. La nación cubana es un compuesto hispano y africano. Nosotros no somos ni africanos ni españoles, somos un tercer producto, un resultado de todo eso. Tercer, porque en la música ni pensar hablar de eso. O sea, yo no he escuchado en mi vida a los músicos. No, esta música es para los negros, esta música para los blancos, esta música para los chinos. Cada vez que me hablan, ¿quién no bailó con Roberto Fá? Roberto Fá. Y Ernesto Lecuona, que escribió la danza de Don Ñáñigo. Yo creo que el tema del racismo, del que podemos hablar en otro programa, porque ya no tenemos prácticamente tiempo, pero el tema del racismo es, yo siempre quiero, lo hablaré con Ceruto, que lo voy a invitar, Juan Manuel Ceruto, mi productor. A él no le gusta mucho hablar de eso, es a ver si lo puedo sacar. El quien primero rompe las cadenas del racismo son los músicos. Exactamente. Los músicos eso no existe. Ese tema no existe, ni se habla. Nos necesitamos unos a los otros. Y cuando un músico cubano suena, suena cubano porque es cubano. Porque es cubano. No porque sea. Pero incluso negro, cuando hace rock también rubio. Suena cubano, le sale. Si es rockero, le suena. Exactamente. Entonces, bueno, y la literatura no es así. Exactamente. A ver, tú sabes. Queda mucho. Lo que pasa es que a mí se me acaba el tiempo. En este programa se me está haciendo agónico el asunto del tiempo. Porque sí, yo, el otro programa, la otra primera temporada no tenía ese problema. Y ahora últimamente me voy enredando tanto en esto. Claro, porque ya no tienes dudas. Sí, no, siempre tengo dudas. Mira, muchacha, ¿qué te pasa, tío? Tengo una cantidad de dudas. Mira, me contestaste normalmente las preguntas que tengo para el final. Me las pusiste al principio, me viraste el programa al revés, dijiste lo que quisiste, para allá, para acá, hablamos de tu familia. ¿Cómo andamos de amores? Quiero que me termines con eso. ¿Estás bien de amores? Sí, ¿estás contenta? Maravillosamente bien, muy contenta siempre. Bueno, eso es lo que yo quiero para ti. Mucha salud. Y te agradezco. Mucha luz, salud, luz, amor. Y que tú sigas siendo esa mujer preciosa y esa cubana amada. Y que esa luz que yo he visto en tus ojos toda la noche, jamás se apague, por lo menos mientras yo pueda asirme a ella. Te quiero mucho, Nancy Moreno. Y a ti también. Como de 100 hongos que se quieran bien, hongos que se quieran bien, hongos que se quieran basta. Muy buenas noches, estamos en Con Dos Que Se Quieran Dos. Como me gusta decir, aquí en Quinta Avenida y Calle 32, en el barrio de Miramar, en los maravillosos Estudios Abdala. Hoy me acompaña una amiga de los años, pero una amiga que se nos convirtió de repente en un personaje célebre. Antes era solo un personaje entrañable y de repente hoy es la presidenta de la Academia Cubana de la Lengua,
no la directora, los directores se ponen y los presidentes se eligen, y ella fue electa, poetisa, ensayista, periodista, directora de la revista Unión, Premio Nacional de Literatura, varias veces Premio de la Crítica, y muchas más cosas. Estoy recordando en este instante que le han dado varios doctor honoris causa. De la misma celda o del mismo andén, hondos que alcancen el tope de la subasta, hondos que bailen sin casa en el mismo tren, hondos que resulten ser de la misma casa. Hondos, entre tantos ecos se digan quién. Hondos, que se nos parezcan en la canasta. Hondos, que tengan el... Ah, imagínate tú prácticamente los orígenes de la vida literaria mía, quizás de tu vocación musical. Yo estoy segura que ese llanto mío era por alguien querido que se había ido. No puedo decirte ahora quién puede haber sido. Seguramente sabía que iba a perder a alguien, que no iba a ver más. Pero en los brazos, o sea, caíste en sus brazos. Y yo miraba y decía, ¿cómo puede llorar semejante ser tan bello? No quiere decir, porque además tú tienes la virtud de mantenerte bella. O sea, tú eres una mujer... Ay, muchas gracias, preciosa, chico. Realmente preciosa. Yo siempre te lo digo, o sea, no... Ahora te lo estoy diciendo en televisión. Y es un piropo, o sea, un piropo de amor. Gracias. Bueno, yo quiero empezar entonces, ya después de aclarada esa duda, o sea, tenía el miedo que fuera un desengaño amoroso. Prefiero que sea un desengaño vivencial, ¿no? Alguien que se aleja. Así fue. Bueno, aquí hay un poema tuyo que a mí me encanta. ¿Qué dice? Me voy a permitir leerlo. Escribir el nombre del amor, escribir el nombre del hambre, el nombre de la espera y el tumulto, escribir los nombres de los dioses y el nombre de la guerra, gritar los nombres de los muertos y despoblar las prisiones, amar la creación hasta la muerte, soltar amarras y volar, aprender a ser niña, necesitar dudas. Es un poema estremecedor. Y la pregunta es, ¿tienes todas las dudas que necesitabas entonces? ¿Has podido acumular esa cantidad de dudas? Las dudas se acumulan. Fíjate que tu primera pregunta está muy relacionada con eso. Y yo pienso que la esencia de un escritor, de un artista, es eso. Dudar de lo que haces, de por qué lo haces, a quién diriges lo que haces. Entonces, de todas maneras, yo creo que las respuestas siempre están en lo que uno escribe, que es lo que es la profesión que yo escogí o la profesión me escogió a mí. Todavía eso no lo tengo claro. Pero yo pienso que lo más sano que debe uno, cuando crea, tener es esa duda, porque te remite siempre a la infancia. Es en la infancia no se duda porque no se sabe, no se sabe nada. Tú eres un niño y no sabes, eres un inocente. Cuando los años van transcurriendo y van pasando, tú te das cuenta que hay cosas que hay que preguntarse. Y entonces mantener eso, yo creo que nos da vida, nos da una energía y nos conduce hacia el camino de la transparencia. En universidades, en Francia, de esos honoris causa que son complicados de obtener. Para mí es un extraordinario placer que hayamos sido amigos durante tantos años y tenerla hoy aquí, la gran... Así, bien en superlativo, la grandísima Nancy Moreón. Mi vida. Ay, Dios santo. Qué gusto me da, tan grande que hayas podido venir, porque cualquiera sabe que tu agenda es realmente complicada. Ahora, yo llevo, nos conocemos hace 44, 45 años, que es muchos años.
más de 4 décadas. Ahorita vamos para 5. Yo recuerdo la primera vez que te vi, yo estaba en casa de Teté Vergara, me había llevado Silvio, la gran Teté Vergara, la gran aglutinadora, la gran actriz, lo era. Y yo estaba allí, un grupo, recuerdo que estaba Silvio, y entra una mulatica hermosa, como nadie, preciosa, y cae en los brazos de Teté, llorando. Yo no pregunté por qué lloraba Nancy Morejo, pero llevo 44 años pensando por qué llorabas. Bueno, mira, me has retrotraído